mayor parte de los jugadores, sino todos disponibles para esa copa. Ojo ese balón, el robo por parte de Dustin Sliva. El mate a dos manos, Dustin Sliva. La primera canasta del encuentro. Lo que acaba de hacer el Facu, ese balón por la espalda, pero de momento no le sirve para conseguir ventaja. Y Abusel abusando del aro. Qué gran asistencia de Abalde. Los hombres que tienen que llevar la batuta en la anotación junto a Enis en este equipo. Lanzamiento desde la esquina, anotando Dustin Sliva. Enorme el inicio de partido. Que pierde el Real Madrid. Muy bien, Marco. Está solo Todorovic, que ve cómo llega Gerson ya. Se esperó demasiado, miró por el retrovisor, dijo mamá miedo y llegó el gorrazo por parte de Mario. Muy buena decisión, acabarán entrando. Cuando dieran Enis. Enis, qué buen balón metía para ese canastón por parte de Nemanja Radović y obliga otra vez a pedir tiempo muerto a parar el partido Chus Mateo. Pero bueno, el balance defensivo de UCAM Murcia. Campazo a la carrera. Pase extra para Mario Gerson ya en el triple. ¡Oh! Mario Gerson ya anotando Super Mario. Y a tres ahora sí el Real Madrid llegó a perder por 15. Se coloca solo con 3 de desventaja, lo que obliga a parar el partido a Sito Alonso. Acaba recuperando ahí Copen para Dylan Ennis, pero cuidado, cuidado que llega Super Mario Gerson ya. ¡Qué tapón! ¡Espectacular! Lo hablamos que llega con la rebaja siempre. Con la guadaña y el triple Fabián Coser, jugada redonda después de perder la pelota. Yo diría uno de los tapones de la liga. ¡Qué barbaridad! ¡Qué salto de Gerson ya sobre Ennis! Emparejado con Fabián Coser, ahí está Dylan Ennis. Ennis que va hacia el aro, Ennis que no encuentra el camino de la canasta con Yabusel, pero ahí estaba para completar, para sacar la basura y conseguir 2 puntos Marko Todorovic. 5 segundos de posesión, campazo, el lanzamiento exterior del Facu, anotando Facu, campazo de 3, máxima para el Real Madrid, 52-56. Cuando Dylan Ennis también para 3, Ennis anotando de 3, Dylan Ennis más 2, UCAM Murcia, y Ennis que se lo dedica a la grada. Por encima de sus promedios y su primer triple para poner a su equipo otra vez arriba. Fabián Coser llorando, entró esa pelota y además creo que ha habido falta. No. Marcaba la canasta clara. Mueve ficha UCAM Murcia. De Rodion Kurux. La guardia poste bajo. Está dejado ahí con Gavidec, sí. Le quiere llevar todavía más abajo Kurux. El ganchito de Kurux. Anotando Rodion Kurux para el partido. Chus Mateo se pone arriba. UCAM Murcia 6-3-6-1. Si decides atacar en delantera, solo tiene 14 segundos de ataque. Así que le va a dejar muy poquito margen. 4 segundos de posesión. No, ni siquiera porque llega la orden de Chus Mateo. La falta. Se cambia la decisión a falta antideportiva. Pues ahí está. Sí. Falta antideportiva. No, lo podían pitar. Estaba falta en esa frontera. Yo pensaba que no. Es una ventaja muy grande, bueno, para UCAM Murcia. Falló el primero de los tiros libres. Howard Sanroth va con el segundo. Tampoco. Le complica mucho el encuentro al equipo de Chus Mateo. Y mucho más ahora con esta pérdida de balón de Gerson ya. Y la canasta de Lude Joakansson. Las pérdidas de balón que han matado durante el encuentro al Real Madrid. Ahí este es el lanzamiento del Facu, la desesperada, y esto se acaba, y la pelota que acaba en manos de Rodion Kurux. ¡Una locura! La una segunda locura. Derrota del Real Madrid. Ojo, Fabián Coser aplaudiendo en la cara a uno de los árbitros, y puede haber alguna técnica porque esto no ha acabado. Ahí está. Han descalificado a Coser, desde el Madrid a Chus Mateo y compañía. Bueno, Gerson ya que le pega una patada al balón. Esto viene de antes, la técnica que le pitaron a él y al Facu. Se marchan enfadados, muy enfadados los jugadores del Real Madrid. Llega la segunda derrota de la temporada, parcial de 12-0 en un tramo final de partido donde UCAM Murcia ha sido mejor.